cinco personas. Es nuestra necesidad intrínseca de realizar actos simples, pero que nos ayuden a transformarnos. Pienso que esto se debería hacer mucho, reunirnos así cada tanto tiempo para hacer actos. ¿Me escuchas? Ahí, ahí. Ya, para realizar actos sanadores. No es decir que nos va a sanar toda la vida, sino que nos va a ayudar a realizar ese proceso fundamental, vital, que es el proceso de transformación continua. Es decir, no se trata de hacer algo y estar bien, sino de ir haciendo pequeñas actos o situaciones, realizar situaciones que nos permitan transformarnos. Y para transformarnos todos juntos, darse cuenta de que es un impulso fundamentalmente humano que está en todos nosotros. Les pedí que trajeran un objeto que representara algo por lo cual ya no quieren más sufrir. Yo pienso que esas situaciones y esos objetos, ¿no?, que representan el pasado, también pueden ser miedos al futuro. Es una forma de fidelidad, es una forma sutil que tenemos de defendernos de ese proceso que nos va a obligar a encontrar nuevos caminos y transformarnos. Entonces, dejarlo aquí y tomar esa profunda decisión es fundamental para nosotros, porque hay tantos caminos que recorrer. Entonces, yo este arte, por eso lo hice en una estructura y en un marco artístico, porque tiene que ver con el arte de la vida. Yo la psicomagia la he practicado. No estoy aquí solo para hacerles hacer un acto, sino para hacer un acto yo. Si estoy vestido así, no es para hacer una presentación de Hollywood. Estoy aquí para hacer un acto yo mismo, porque hace mucho tiempo, y yo también, estoy cargando con situaciones por las que sufro. Yo creo que yo en mi vida decidí no presentarme como un maestro, sino como un ser en proceso. Entonces, yo también lo estoy haciendo. Me he pensado toda esta semana, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer yo también? Entonces, ayer yo fui a hacer una presentación a un lugar que representaba mi infancia, a mis 3 años. Ahí me vino y estaba vestido así. Y dije, estoy vestido así desde que tengo 3 años. Estoy vestido así, digo, a mi yo pasado sobre mí, me imito a mí mismo. No paro de imitarme a mí mismo. Entonces, esto representa este traje que llevo puesto, como los objetos que tienen ustedes, representa ese yo que yo fui y que sigue siendo. Entonces, lo traje para despedirme de él. Entonces, yo voy a empezar esta llamémosla una sesión, haciendo un acto yo mismo. Porque este traje, ya lo voy a dejar, representa, y de verdad se los digo, aquí y ahora, hoy en día, lo voy a dejar. Y yo voy a pasar a un nuevo ciclo de vida, absolutamente sí, lo hago público para que lo vean. Y por eso me pongo aquí, para que lo vean ustedes. Y ustedes lo van a hacer frente a todo el mundo. Es decir, que van a tomar un compromiso frente al mundo para dejar algo que les va a permitir convertirse en seres que van a enriquecer al mundo. Porque el sufrimiento impide que nos podamos compartir de forma generosa. Entonces es una forma sutil que tenemos de ser egoístas. Sufrir. Entonces en un momento dado hay que aprender y tomar las riendas y dejar eso. Dejar de sufrir por lo que fue y dejar de sufrir por lo que será. Entonces, voy a hacer un ritual, si me lo permiten. ¿Me permiten? Sí. Voy a hacer un ritual y les voy a mostrar cómo se hace, porque yo la psicomagia la he practicado toda mi vida, desde que tengo 6 años. Voy haciendo actos así. Entonces, ponme una música.
¿Se puede escuchar? Cuando yo digo santa hora y santo momento, quiero decir aquí y ahora. Más bajo, por favor. Más bajo. En esta santa hora y en este santo momento, yo, Cristóbal Jodorowsky, voy a soltar absolutamente y totalmente frente a mi condición divina, a este yo que fui, que vengo trayendo conmigo desde hace tantos años, pero no lo voy a soltar ni con odio, ni con rencor, ni con rechazo. Lo voy a soltar con amor infinito, con agradecimiento. Lo voy a soltar con ternura. Y no lo voy a lanzar ni a deshacerme de él, sino que lo voy a poner en un lugar sagrado porque me sirvió, porque me fue útil, porque me enseñó, porque gracias a eso estoy aquí ahora en este momento y en este lugar, hablando desde lo más profundo de mi ser, con la auténtica intención de transformarme. Así que con agradecimiento me voy a desvestir de mí mismo y voy a entregar a estos aspectos de dolor con inmensa belleza. Los voy a transformar en belleza, los voy a transformar en un smoking maravilloso, elegante, bello, que me ennoblece. Muchas gracias por haberme acompañado. La decisión está absolutamente y totalmente tomada. A partir de este momento, te conviertes en energía al servicio de la conciencia. Te transformo en energía de transformación, fuerza de vida. Gracias, gracias
Axelito, lindo, bonito, porque yo me llamaba Axela. Axelito, lindo, bonito, precioso, te lo agradezco profundamente. Y me voy a dejar con dulces. Me voy a poner aquí para ustedes, porque todo esto se hace en la dulzura, no en el rechazo. No estamos rechazando aspectos nuestros, sino que nos estamos transformando en dulzura, en belleza, en amor al mundo, en creatividad, en riqueza, en abundancia para todos. Si tú te deshaces de lo que trajiste con rabia, con rencor, con asco, con rechazo, te va a venir a golpear la puerta mañana en la mañana. Así que yo voy a hacer esto y después les voy a guiar su trabajo. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a convertir en energía que nos permita levantarnos con más fuerza todos los días y que podamos continuar nuestro propósito sagrado de transformación, de ayuda y de positividad. Hola. No me reconozco, pero no importa. Qué maravilla. Entonces, vamos a trabajar. ¿Tienes sus objetos? Sí. Ya. Nos vamos a despedir. Si no tienes un objeto, imagínate un objeto. Imagínate un objeto, imagínate que tienes algo en la mano, una palabra, algo, algo de tu egoito. Un chicle. Sí. De nuestro egoito amado. Vamos a hacerlo así. Sosténlo en tus manos. Dame la música. Cierra tus ojos, por favor. Concéntrate. Aunque sea un objeto mínimo y que creas que esto no es gran cosa, vas a ver que va a afectar todo tu destino. Un acto pequeño que uno hace, a la larga puede llegar hacia otro destino que el que estabas predestinado tú en este momento. Así que concéntrate. Hazlo con toda tu intención. Cierra tus ojos, con toda tu emoción, con tu corazón. Disciplínate. Aprende a trabajarte con fuerza. Implacable. Lo que estás haciendo no solo es bueno para ti, sino que es bueno para todos, para todas las que están aquí. Estás compartiendo algo que es, yo llamo la ley de la existencia. Es aprender a dejar cosas, a transformarlas, para permitir que este universo se siga transformando, este planeta. Estás haciendo algo positivo para el mundo, para ti, para el planeta. Estás cesando de frenar el proceso. Con amor infinito nos vamos a despedir de eso que fuimos. Eso es como energía.
Vamos. Mucha energía. ¿Me escuchan hasta atrás? Sí. Ya. ¿Ahí me escuchan? Qué bueno. Eso. Sigan concentrados, concentradas. Mucha energía que hay aquí. Vamos a agradecer primero. Muchas gracias, dile a esa dimensión o a eso de lo que te despides. Aprende a amar inclusive lo que te dolió. No vuelves, cierra tus ojos, concéntrate con fuerza, vamos. Coraje, caramba. No te trata de no distraerte. Atención total, con toda la energía cósmica, divina, consciente, aquí y ahora en este momento. Olvídate de todo. Con toda tu intención. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Son años. Años y años. De haberme acompañado. De haberme enseñado. De haberme, aunque yo haya creído que me fui por caminos erróneos, haberme guiado. Porque eso que yo llamo caminos erróneos son los que me han traído hasta acá. Así que son buenos. Todos. Gracias, gracias, gracias. Maestro, maestra. Amor, amores. Adicciones. Sentimientos que voy dejando aquí también. Personas, gracias. Infinitas. Infinitas, 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 gracias. Amor infinito. Me despido de ti con amor infinito. Aunque lo que viene es desconocido, como un héroe o como una heroína, me voy a entregar. Voy a dejar de repetirme a mí mismo y a mí misma. Voy a intentarlo. Quiero descubrir otras dimensiones de mi ser. Quiero dejar de imitarme. Porque yo sé que lo infinito está en mí. Y que eso que está aquí hoy en día y que estoy aquí con eso, es eso que me mantiene en el pasado evitándome a mí mismo. Es mi miedo a transformarme. Así que en este santo momento, aquí, y en esta santa hora, voy a decirlo así. Di tu nombre. Yo. Di tu nombre. Voy a dejar esto. Lo dejo. Con amor. Con infinito amor. Con agradecimiento sin fin. Lo voy a transformar en belleza. Lo voy a transformar en belleza. En fuerza de vida. En fuerza de vida. Creatividad. Creatividad. Conciencia. Conciencia. Generosidad. Generosidad. Mantén tus ojos. Hazlo tú, respira, tómate 2 minutos, entra en tu corazón, pega ese objeto a tu corazón. No importa si realmente funciona o no, te da igual. Hazlo con toda tu fuerza aquí. Mañana no importa, no lograrás dejar pasado, pero ya empezaste, ya diste un paso. La frase china que dice, si no das un paso, nunca darás un kilómetro, y para dar un paso, un kilómetro, hay que dar un paso. Y este es tu paso. Sí. Ahora cuando quieras, ven poquito a poco y déjalo aquí con dulzura, aquí adentro. Vamos a hacer una escultura colectiva. Poco a poco, como quieras. Con amor, con infinito amor. Tanto que eu
fazer estrela nessa graça de eu ser feliz. Desenfama meu amor do seu jeito encantador. Deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Estrela, caça a razão de eu ser feliz. Desinflama meu amor, do seu jeito é muita dor. Vivi, deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Seu é muita dor. Vivi, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Nessa graça de eu ser feliz, desinflama meu amor, do seu jeito é muita dor. Vivi, deixa o tempo resolver se tiver.
acontecer. Amor, 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 amor
¡Qué maravilla! ¡Bravo! Ya lo hicimos. Cuando se hace una situación como esta, a veces puede uno volver hacia atrás, que tiene importancia. No nos juzguemos por eso. Lo que hiciste ya está ahí, tu intención es auténtica, es verdadera, es sincera. De eso basta, está bien, sigue adelante. Quizás en esta vida, si existe otra vida, pues seguirás. Y seguiremos así. Lo importante es eso, que estemos aquí. Y estemos intentando con todas las fuerzas de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, espíritu, todo. Y que sigamos así. Luego pasan, cuando puedan, pasen a verlo. Ahí hicieron una magnífica obra de arte. No es arte conceptual, es arte emocional. Totalmente emocional. Está cargado de verdaderos sentidos, fuerte, no viene del intelecto, viene de su corazón. Esto es una obra cargada de mucha emoción, de poder sanador. Recuérdenla, porque es de ustedes. Ustedes la hicieron, pasen a verla, fotografíenla y guárdenla. Les puede servir como talismán, es un objeto de poder. Ya, cuando el sufrimiento se convierte en amor, se convierte en un objeto de poder. Ustedes tienen en sus manos un talismán y un objeto de poder que es este para ustedes. Enmárquenlo, pónganlo en su casa. Cada vez que sientan que van, mírenlo. Recen. Inspírense y llénense de energía. Yo los amo profundamente y muchas gracias por haber venido y permitirme trabajar y a mí también. Gracias. Muchas gracias. El 3 de septiembre estoy haciendo, ya saben muchos de ustedes, estoy haciendo el psicoteatro. El psicoteatro es gratuito también, son en el Teatro Hipódromo Condesa a las 7 de la tarde. Voy a hacer otro acto más. Entonces los que vengan, vengan con un plumón negro. Con un plumón negro, ¿sí? Porque voy a hacer un trabajo, voy a hablar de el pecado, la sexualidad y el éxtasis. ¿Sí? Entonces se vengan y vamos a trabajar juntos. Estoy haciendo estas sesiones ya desde hace tiempo y vienen casi así como ustedes. Y seguimos adelante trabajando. ¿Ah? Gracias. Mm.